hostia, pa, para entrar el programa. Esto no puede ser, Manuel. Está, ya está bien. Las 9 y 1 minuto, cerramos con Manuel Martín Blanco. Hola, Manuel. Hola, Guillem. ¿Cómo estás? Este programa más. No te lo voy a decir. Ya, ha empatado la Leti. Carlos, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya ves, empezamos de forma distinta el programa, pero es que ya sabes, variedades, tal gusto y esas cosas. Bueno, pues estos dos personajes con los cuales acabo de hablar, y seguramente tú que estás conectado a la radio, igual no sabes ni idea, ni tienes idea de quién es. Pues mira, estoy hablando evidentemente con dos de los colaboradores más importantes aquí en Game 40. Uno es Carlos Illoa, que está ahora mismo en Leeds, o cerquita de allí, seguramente. Estás en Leeds. Y es uno de los managers de Psygnosis, por tanto, hace videojuegos. Impresionante. El otro es Manuel Martín Ibaldi, uno de los grandes periodistas del mundo de la informática y del videojuego. Cada vez lo presento distinto, pero es que ya no sé cómo presentarte. Sí, ya lo de periodista, ya. Es que esto de te veo sin ideas. Sí, sí, no, esto de los títulos a mí me da titulitis ya, y la verdad es que tampoco yo soy periodista, ¿eh? Tienes aquí todos los días. En fin, señores, bienvenidos a Game 40. Este es el programa de los videojuegos de los 40 principales. De hecho, hoy tenemos un montón de cosas. Si te gusta el mundo del videojuego, de la informática, de internet y todo eso, simplemente tienes que escuchar la radio. Lo nuestro es completa y absolutamente gratis. Ahora te cuento lo que hay dentro de nuestro sumario. Señores, hoy no tenemos entrevista. Oh, es la gran noticia, ¿no? No es esa la gran noticia. La gran noticia es que tenemos un montón de noticias. De hecho, tenemos cosas realmente interesantes. Y es que han ocurrido un montón de cosas. Entre otras, evidentemente, nuestro queridísimo amigo Billy Gates, que ha metido la gamba hasta el fondo y hasta el último momento. Ha sido algo realmente espectacular. De hecho, no vamos a hablar solamente de Billy Gates y su Windows 98 que se cuelga a la mínima que conectas un escáner, sino que tendremos cosas realmente interesantes. Todas ellas relacionadas con ese mundo que te he contado. Hoy analizamos dos juegos exactamente, ¿verdad? ¿Qué juegos analizamos en el día de hoy? Yoshi Story y Pandemonium 2. Uno de Nintendo 64, otro de PC. Y aparte de todo eso, por supuesto, tenemos cosas interesantes. Y estaba por Carlos. Carlos, dado que eres... ¿Alguna novedad de Steam, no sé, para variar? Sí. Y sobre todo el Mame 3, el Mame 031, que ha salido. Bueno, pues no estaba... La otra sorpresa, evidentemente, va por también nuestro amigo Carlos y yo. ¿Aquí no sabes qué videojuego analizan hoy nuestros queridísimos amigos y, sin embargo, compañeros de Pinipón? Según lo que hicimos la semana pasada, supongo que es el Gipolis, ¿no? ¡Muy bien! Prepárate, chaval, porque van a analizar la sombra que hiciste en el Gipolis. Bienvenidos todos a Game 40. Yo soy Guillem Caballé. Y esto es la música de Forsaken. Forsaken.
excelente, que desde luego con las tarjetas aceleradoras les hemos visto correr de forma sensacional. Evidentemente no solamente saldrá para PC, sino que también saldrá para PlayStation, realmente Nintendo 64, Forsaken. Por cierto, dentro de poquito tenemos las voces, en un caso que hemos tenido un pequeño problema porque nos han enviado en formato WAP y estamos intentando sacarlo del ordenador. Otra cosa más, como siempre al empezar el programa os recomendamos que desde luego nos enviáis vuestros mensajes, vuestra opinión sobre el programa, vuestras opiniones sobre las distintas modalidades de juegos, de entretenimiento, de multimedia, lo que queráis. ¿A través de qué? A través del teléfono, puedo ser una manera, a través del contestador automático, que es el 915223128, ahí está el contestador con MOOC. Y desde luego ahí evidentemente dejáis vuestros mensajes, vuestros análisis o vuestras críticas siempre que queráis. Y también hay otra forma de hacerlo durante el programa, porque este programa siempre se hace todos los domingos en directo. Ahora mismo son las 9:08:41. Y podéis hacerlo en tiempo real, enviándoos un mensaje a través del web de los 40 principales, www.cadena40.es/game40. Ahí encontraréis un ángel, en el cual si pulsáis, pues enviaréis un mensaje aquí, a nosotros al estudio, en directo. Nosotros lo podremos leer y saber cuáles son vuestras opiniones, por supuesto. Siempre que sean coherentes, eso es lo único que os pedimos. Las 9:09, bienvenidos a Game 40. En nada, estamos con las noticias que esta semana vienen realmente interesantes. Atención, Carlos, Manuel, poneros de pie. Ponte de pie, Carlos. Que te veo, que no te pones de pie. A ver. Ponte de pie porque llega la voz de los super tacañones. We're getting rich collaboration. The ability to... Señor, está hablando el tío más rico del mundo. Se llama Bill Gates. Y no veas la cagada que metió cuando presentó Windows 98. Impresionante. ¿Lo has visto por ahí, Carlos? Sí, lo he visto. Ha sido impresionante. De hecho, está circulando por internet. De hecho, algún colega se ha tenido alguna gracia y tal. Le ha enviado seguramente un formato mod de unos... mega y medio, dos megas, con lo cual te has acordado fantásticamente de la factura del teléfono y también de los familiares de este amiguete tuyo. Pero desde luego también habrás visto y te habrás reído un montón el cuelgue del Windows 98. Manuel, avanza la noticia. Se está cayendo la baba. Pues sí, apenas habían pasado unos días desde que yo había dicho en este programa que Windows 98 era mucho más estable que Windows 95. Por supuesto, el señor Manuel Martín Vivaldi acaba de... O sea, no otorga confianza, no inspira confianza a partir de ese momento, pero bueno. Y apenas le ha gastado unos días al señor Bill Gates, a mi querido Bill Gates, para dejar en entredicho todo lo que yo había comentado sobre... Yo creo que lo hizo a propósito, ¿eh? Yo creo que sí, porque... Seguro que lo pasó muy bien, vamos, ya se le veía la cara de circunstancias y la sonrisilla de felicidad diciendo este señorito que está aquí al lado mío y acaba de conectar este escáner, qué pena tener que despedirle. Bueno, son de los antecedentes, porque igual la gente le estamos explicando demasiado antes el final que el principio. De hecho, Bill Gates presentó, ¿qué ciudad exactamente? Me parece que era en Chicago, era una de las ferias más importantes, Condes, y estaba allí pues haciendo, no era la presentación oficial de Windows 98, que será más difícil, adelante, ¿no?, cuando salga el producto, pero bueno, como ya está más o menos funcionando, pues estaban haciendo un avance en lo que sería Windows 98. Y bueno, cuando estaba en medio de la presentación, no sé, se ocurrió otra idea que conectar un escáner, sí. Y parece que se colgó. Pero se colgó con todas las de la ley, o sea, apareció la pantallita esa azul magnífica que dice, por favor, resetea el ordenador porque acabas de meter la pata hasta el fondo. Bueno, cualquiera sabe cuál de los millones de mensajes divertidos de los que trae Windows puede que saliera. O el ordenador se ha colgado o en este momento está muy ocupado. Espera un momento. Perdón, espera un momento, señor Bill Gates. Tengo cosas que hacer más importantes que no que usted coloque o instale un puñetero escáner. Pero bueno, estuvo muy bien la reacción de la gente a la que se la oyó aplaudir, reír y vamos. Mira, perdona, lo único que se oyó la gente, con perdón la palabra porque me voy a despedir, pero descojonada de Bill Gates porque fue algo espantoso. Bill Gates, puedes defenderte, ¿eh? ¿Cómo que simple reflexión? Mira, hombre. Bueno, pues señores, a las 9 y 12 minutos hasta de cachondeo, porque la gente de Microsoft aquí en España debe sentirse demasiado bien. Lo siento, chicos. Mira, pasan las mejores familias, sobre todo cuando tienes el Windows 98 instalado. El 95, perdón. El 98 ahora mismo no se cuelga, como dice Manuel. Aunque... Yo es que no le conecto escáner delante de mucha gente por si acaso. Bueno, pues señores, seguimos en el cachondeo de video habitual. Esta es nuestra forma de comunicarlos, porque los videojuegos son entretenimiento y nosotros somos divertidos. Al menos eso es lo que dicen nuestras mamás y nosotros nos lo creemos muchas veces.
Más noticias, Manuel, porque desde luego el ridículo que ha hecho Bill Gates no tiene por qué ser noticia interesante. Puede haber cosas más importantes. ¿Vamos con Carlos? Sí, venga. Carlos. Lo más importante de la semana es la nueva versión del juego del año para mí, que fue el juego del año pasado, que fue el MAME. Este año es la nueva versión del emulador de emuladores. El MAME, para los que no lo conozcáis, es un emulador de máquina recreativa y emula en este momento 400 y pico juegos. Ya. Oye, por cierto, hay un... En el MAME, a ver si lo conocéis vosotros, igual tengo palos de ciego, ¿no? Pero hay una cosa que se llama Manemu, que lo ha programado un chico vasco o algo parecido, y la gente de Dave Classics la ha incluido en su página. Eso es lo que me han llevado por ahí. Noticias interesantes. Yo no lo he visto realmente. Para el MAME hay cantidad de utilidades, sí. Frontends, o sea, programitas para hacerlo más gráficamente. Ahora están saliendo muchas versiones para Pentium, para MMX, variaciones, pero ese no lo he visto yo. La noticia me lo dijo Pon, con lo cual no es demasiado fiable, pero bueno, Pon, sabes que estas cosas es muy fiable. No, pero puede que sea verdad. Hay gente española haciendo emuladores muy buenos. Por ejemplo, Ismail, me parece, que hizo el emulador de Rigar y ahora creo que está colaborando con el MAME activamente. Carlos, te dejamos terminar la noticia. Sí, que hay el proyecto de MAME no es un proyecto que le haya hecho una persona solamente. Es un proyecto en el que interviene muchísima gente a través de Internet. Además, es un ejemplo, además, de cómo Internet supongo que ayuda a que la gente se comunique todas las cosas. Y ha intervenido muchos españoles. Creo que en Sergio ha intervenido un poco con el Pengo. No sé si el código Sergio está allí. Ha intervenido también Ismael. O sea, ha intervenido mucho tipo español que... Porque el sistema con el que funciona el MAME es que si tú haces un emulador para un juego específico, al final lo puedes incorporar dentro de MAME, que supongo que es el emulador que se quiere que sea emulador universal. ¿Sabes? En este momento... ¿Perdona? No, perdona. No, sigue. Que en este momento los 400 juegos de unos 130 algo así nuevos, y de los más destacables es el Tetris de máquina, que es el mejor de todos los que ha habido, el Robocop para mí y el Marvel Magnet. No está mal. Oye, una cosa que desde luego va a colación con esta noticia, pero que a mí me pareció interesante porque lo leí en un libro sobre los emuladores, pero no era un libro cualquiera, era un libro de Arthur C. Clarke, era la Odisea 3, el 3001. Y es que hay el momento en que se cargan el obelisco, introducen los datos a un virus informático, atención, porque así... Como Independence Day, ¿no? Más o menos, pero de una forma mejor explicada y más técnica, porque es increíble, o sea, de hecho me pareció increíble que Arthur C. Clarke, como siempre avanzando hacia el futuro, utilizara los emuladores. Y es que dice que, claro, se adaptó precisamente al lenguaje de lo que era el obelisco, gracias a que hay una directriz en todos los ordenadores que son capaces de emular a cualquier otro ordenador. Bueno, me pareció algo fantástico, ¿no? Que ya el propio Arthur C. Clarke lo metiera en una novela futurista dentro de 1000 años. Pero de todas formas, 3001 yo creo que no tiene demasiado tiempo la novela, ¿no? No, acaba de salir hace poquito. Hace poco tiempo. Ah, por cierto, os la recomiendo porque es muy divertida, sobre todo la gente que le guste Arthur C. Clarke y ve evidentemente la saga de 2001. No, lo que está claro y lo que es interesante del comentario de Arthur C. Clarke es que yo creo que cualquier ordenador puede emular a cualquier otro ordenador. Siempre que tenga unas características gráficas de sonido, pues lo mismo son inferiores y no puede llegar a emularlo si el otro tenía unas características superiores. Pero vamos, un ordenador superior seguramente siempre puede emular a uno inferior. Hubo muchas discrepancias, por ejemplo, hace años con que la Amiga nunca podría ser emulado por un PC porque era multitarea. Y bueno, pues al final el PC emula una Amiga perfectamente. Evidentemente, para conseguir la velocidad de una Amiga, del más simple de los Amigas, necesitas un pedazo de máquina. Pero eso demuestra que, igual que el MAME demuestra, que incluso las recreativas, que parecía algo prohibido, pues hoy en día se puede emular simplemente, aunque sea a una velocidad mucho menor que el original. Como por ejemplo los emuladores de PlayStation, supongo, por ahí. Por cierto, tengo aquí un mensaje de Bill Gates, dice Guillem, no te metas conmigo, que te estoy escuchando. Y pobre tío ese, no me lo dijeron, pero luego descubrí que era de Netscape. Un saludo para Carlos. En fin, continuamos. Bueno, acabamos con los emuladores, sí, por supuesto, con el gran de costumbre. Una vez más, que es Dave... Acaba la dirección, que luego leo un mensaje muy divertido. Acabado en ese Dave y Classic. Eso, a ver, Dave es Dave con V, S... Sí. Classic con 2 S y acabado en S también, Classic. Muy bien. .com. No haya confusión. Muy, hay que tener muchísimo cuidado con esta dirección. Por ejemplo, sí. Atención, te leo un mensaje de un colega que, bueno, ya no sale aquí en la página, supongo que la historia sí que debe salir.
Dice, voy a ir al grano. El otro día me dijiste en antena dirección de internet de clases supuestamente de juegos ha resultado ser erótica. Estoy muy disgustado. Y otro colega decía algo así como, os odio. Gracias a vosotros he descubierto una dirección y mi padre me ha pillado. No os volveré a escuchar nunca más. Suponemos que la dirección era de clase. Y es que, así, sois unos hediondos. Es Javier García, desde Barcelona. Porque me habéis facilitado una dirección que no teníais que haberme dado. Mi padre me ha pillado por vuestra culpa. Bueno, en fin, chicos. Es que lo que hay que hacer, si te equivocas, si te sale la dirección equivocada por cualquier error al escribir, lo que tienes que hacer es no estarte todo el día conectado a esa dirección. Intenta conectar a la buena, sobre todo cuando llega tu padre a la habitación 3 horas después de haberte conectado, es muy malo que te pille. Sí, sí, es fatal. Bueno, pues Carlos, ¿has acabado ya? Pues no. Sí. Vale, ya hemos acabado. Una vez más, el MAME, mejor juego de la historia hasta este momento. Bueno, pero bueno, mejor juego, son apenas casi 500 juegos ya. Increíble. Posiblemente. Pues evidentemente nos quedamos con el mensaje de alguien que dijo, fantástico, nos ha gustado mucho vuestra página, es la segunda que visitas después de Playboy.com. Gracias por vuestra fidelidad. Son las 9 y 19 minutos, sigues en Game 40, este es el programa de los videojuegos de los 40 principales. Esta semana, o pronto, de hecho esta semana ya que empieza este próximo lunes, va a salir al mercado el Quake para Nintendo 64. Esta es la música del Quake 2.
Evidentemente no es música sin fronteras y desde luego es algo New Age, ni mucho menos. Es la música del Quake, evidentemente el Quake 2. Esta semana sale el Quake para Nintendo 64. Esto sigue siendo Game 40, son las 9:22 minutos y 45 segundos. Bienvenidos todos. Game 40. Bueno, pues la música continúa en un momento, porque en cuanto busquen más cortes, evidentemente seguimos más música. Pero lo que sí hay, evidentemente, son noticias. Hemos hablado de los emuladores, hemos hablado de Bill Gates. Tenemos más noticias porque aquí estoy viendo un guión de 7 páginas. Por ejemplo, la siguiente. PlayStation anunció. ¿Qué dices de PlayStation? No, perdona, ¿qué pone? ¿PSX? No, PSI, Psygnosis anuncio. Anda, ¿qué es esto de Psygnosis anuncio? Pues yo creo que eso... La semana pasada fue el anuncio oficial de Psygnosis que iba a desarrollar para Nintendo 64. El Wipeout 64 lo anunció Psygnosis. Pero ahora ya esta semana ha habido más comentarios, no oficialmente de Psygnosis, pero los que se anunciaban, los que van a ser los próximos lanzamientos de Psygnosis para Nintendo 64. Y yo creo que Carlos nos los puede anunciar. De hecho, me envió un fantástico mail con todos ellos. Interesantísimo, ¿verdad? De hecho... Fíjate. Oh, venga, a ver, ¿qué vais a hacer? Pues mira, aparte de Wipeout 64... Sí, no me digas que Gipolis. Que es el primero en salir. No, Gipolis yo creo que no da para... Yo creo que es demasiado grande, demasiado complejo para Nintendo 64. Claro. Yo pensaba lo mismo. Pero, aún así, aunque no podamos hacer Gipolis, vamos a hacer versiones de Fórmula 1 98... ¿Ah? De ODT... Que se llama, realmente se llama Escape or Death, or Death Trying. Or Die Trying. Or Die Trying, es verdad. Fíjate, sí, mi inglés no, está ya... No digas ODT, dígalo en inglés porque ODT ya sabes que queda ODT. Muy mal. ODT. ODT, mejor. Y versión también de Destruction Derby. ¿Destruction Derby? Oh, sí, impresionante, amiguete, impresionante. Así que eso le vendrá muy bien a la Nintendo 64 ya que anda bastante carente de juegos de coches decentes. Así que supongo que la versión de Fórmula 1, la versión de Wipeout y la versión de Destruction Derby, supongo que le pondrán las pilas en 64. Uh-huh. Por mi parte, yo trabajaré solamente en Destruction Derby. Bueno. Así que nada. Bueno, sabes, mi admiración evidentemente ha sido por eso, claro. Bueno, pues Carlos, no está mal. De hecho, ¿cuándo empezarán a salir estos juegos? ¿Tenéis fechas, más o menos? No tengo ni idea en este momento. Supongo que el primero será Wipeout y... A finales de este año, lo más seguro este que, año, pues, que, lo el próximo. Que aparezcan los primeros. Y bueno, dicen que en el E3 ya se van a ver la primera demo de Wipeout. El Destruction Derby no va a estar. Podría estar si fueran 2 meses más tarde. Destruction Derby probablemente está en el CTS. Bueno. Y otro bastante interesante, otro lanzamiento de Psygnosis del que no se ha hablado nada, es Hired Guns para PC, que saldrá a final de año y que es un juego que salió en Amiga hace mucho tiempo y que tuvo una gran acogida. Era un gran juego con un gran ambiente, era una especie de Doom, lo que pasa que bueno, en aquella época no era todo suave, o sea, simplemente ibas avanzando por pasos, por secciones y bueno, la verdad es que el juego conseguía una atmósfera alucinante, podían jugar hasta 4 jugadores a la vez en la misma pantalla, que quizá fue uno de los primeros juegos multijugador que tuvieron una gran acogida y que demostraría lo que vendría luego a ser el Doom y todo este tipo de juegos. Y bueno, van a hacer una versión para PC y promete que puede estar muy interesante si consiguen el mismo ambiente que aquella versión de Amiga, porque aparte de los jugadores, lo de poder jugar en multijugador, los enemigos eran todos muy diferentes entre sí, muy originales, muy atractivos, cada uno había una forma de combatir contra ellos y luego aparte las armas y su utilización era muy variada. O sea, yo creo que puede ser un juego muy interesante para Psygnosis este año si lo realizan como todos esperamos que pueda hacerse un juego como Hired Guns. Bueno, pues desde luego enhorabuena, os tengo que decir que finalmente os habéis decidido hacer para Nintendo 64. Ha habido algunos mensajes aquí a través del web de los 40 principales que desde decía no tener demasiada confianza que eso saliera demasiado bien, pero ánimo sobre todo, Carlos, ¿vale? Sí, ha habido comentarios, yo también los he leído, había comentarios sobre todo de gente de PlayStation que sí, no claro, le gustaron la idea. Digamos, exactamente, de ver y gente de Nintendo 64 tampoco se fiaba demasiado de vosotros. Eso también es verdad. Pero supongo que el problema principal que teníais vosotros, y eso supongo que la gente también se lo debe preguntar, es el hecho de que, claro, vosotros sois una compañía de Sony. Hombre, sí, pero también quiero saber, también hacemos para PC y para Saturn. O sea, claro, para sacar dinero, ¿no? Supongo. Hombre, es una compañía que es independiente y que tiene que sacar dinero como todas las compañías del mundo. Posiblemente. Y ya que se hacen juegos para Saturn y para PC, sobre todo para Saturn, que es competencia directa de PlayStation, o era...
pues eso. Bueno. Que lo mismo hacer juegos para Saturn que hacer juegos para Nintendo. ¿Os acordáis que aquí, que en Game 40 hablábamos de un juego de plataforma que se llama Skull Monkeys, que Manuel y yo pues comentábamos sobre un anuncio, sobre una pantalla de bonus en la cual se te salía un tío con una guitarrita diciendo, aquí, tómatelo con tranquilidad, no hay enemigos aquí, tómate tu tiempo, mira, ahí hay un monstruo, ¿eh? Es una broma. Pues finalmente, aquí está la música de la fase de bonus de Skull Monkeys. Perdonad, el sonido no es demasiado bueno, pero desde luego merece la pena. Yes, here's a little bonus room where you can play. Don't be frightened, don't run away. You can linger. 'Cause I'm your video friend. Think of me as a father figure with a hand to lend. Here's a little bonus room where you don't have to worry. Take your sweet time, you need not hurry. Oh, you're looking incredible, you're the bomb. And me, I'm kinda like your dad, and a little like your mom. There are no monsters here. Hey, wait, look over there. I was just kidding. Don't be scared. And when you turn this game off in the real world once again, you won't have to play make-believe or try to pretend. 'Cause I'll be right there when you open your hand. 'Cause I'm your little invisible musical friend. So show me to your pets or show me to your pals. You really will impress every nifty guy and gal. Show them you're individual. Show them you are bold. Si pensabas que los cantautores no llegarían jamás al mundo del videojuego, estabais completamente equivocados. Ahí tenéis la prueba. Volvemos en cuestión de 55 segundos aquí en Game 40. Son las 9 y 31 minutos, es increíble. Empezamos el programa diciendo evidentemente que se había colgado el ordenador de Bill Gates y a gente que se atribuye el hacking aquí dice que estaba conectado en la red, que yo entré y me lo cargué. Estamos rodeados de hackers aquí en Game 40. Señores, las 9 y 31 minutos, como te he dicho, continuamos en Game 40. Oye, está esto muy candente en la historia de los hackers, por ahí. Está calentito, la historia. Han pillado los Isca Hack, han pillado un montón de gente. Nosotros estamos pensando en hacer algo parecido, un programa aquí. Pero traeremos a la policía, Manuel. En vez de a los hackers, a la policía. No, a los hackers y a la policía. Pero, ¿sabes? El hacker lejos, a través del teléfono. Y no sé si es mejor tener al policía lejos y al hacker cerca, ¿eh? Hombre, no, que la policía no es tonta, que la peremérita no es por, tonta. Por eso, exactamente. ¿Te acuerdas aquel día cuando abarcaste el coche? Sí, sí, sí. Hombre, yo lo digo precisamente por eso, que tengo un par de multas y a la gente por aquí, ¿sabes? Más que nada por eso. Bueno, pues señores, estamos ya a las 9 y 32 minutos y para que os acostumbréis a que este mismo horario, nosotros lo que vamos a hacer es los lanzamientos que han habido esta semana. Y la verdad es que están bastante bien. Manuel, vamos a soltar la red ahí, la de juegos que han aparecido esta semana. Mira, bastante lanzamiento, sobre todo para PlayStation. Está el NHL Face Off 98, la versión de este año del simulador de hockey de Sony, el NBA Fast Break 98, otro juego de baloncesto, Warhammer Dark Omen, un juego de estrategia, el Reboot, el Best Wars, Ten Hospital, la versión del juego de Bullfrog para PC, y Diablo, que es también la conversión para PlayStation del famosísimo juego de PC. Lo que pasa es que en la conversión ha perdido solo dos cosas: los gráficos y... ¿Qué dices? Los maravillosos gráficos en alta resolución de la versión de PC y el modo multijugador por internet. Pero eran solo las dos mejores cosas de Diablo, o sea que no es una pérdida. Hombre, las dos mejores cosas. Y bueno, y para Nintendo 64, como bien has dicho, pues el Quake que ha salido hace poco. Muy bien, pues seguimos adelante. Nosotros os recordamos otra vez más que la forma de comunicaros con nosotros es a través del web de los 40 principales o a través del contestador. Las dos formas son válidas y evidentemente tendrán resultados aquí, fehacientes y táctiles aquí en 40. Evidentemente la primera es conectada
conectados a la página de Game 40, es www.cadena40.es/game40. Ahí encontraréis el ángel de la carta y vuestros mensajes serán anunciados. Alfo, ¿por ahí hay alguna cosa interesante o qué? Ah, están desvariando. Estoy buscando. Estás buscando por ahí, ¿no? Bueno, oye, dice por aquí si los emuladores traen juegos o tengo que poner los originales de la consola. Pero bueno, venga. La gente está ahora mismo un poco perdida. Bueno, pues seguimos adelante en Game 40. Y es que hoy que estamos en especial de noticias y de análisis, vamos a por otra. Yo creo que ya que hemos estado con los lanzamientos, comentar unos cuantos eventos que va a tener lugar esta semana. El más importante, evidentemente, es que el miércoles sale Resident Evil 2 a la venta. Pero ya sabéis que el martes 28, de 10 a 12 de la noche, abren dos centros mail, uno en Madrid y en Barcelona, donde se va a vender en exclusiva y por adelantado a todo el resto del país e incluso de Europa, pues el Resident Evil 2. Además, a los 50 primeros que se pasen por allí va a recibir, aparte del superjuego, al comprar el juego, una camiseta, un póster de Resident Evil 2. Maravilloso. Y si eso no es suficiente, además, lo mismo estamos por allí, nosotros, la gente de Superjuegos, la gente de Virgin. Y bueno, ya sabéis que el martes 28, de 10 a 12 de la noche, en el centro mail Pau Claris de Barcelona y Santa María de la Cabeza de la Madrid, Santa María de la Cabeza de Madrid, en exclusiva Resident Evil 2, de 10 a 12 de la noche. Y como dice la publicidad de Virgin muy bien, los que vayan allí no van a poder dormir esa noche. Lógicamente. Y eso es verdad. Y luego, aparte, también el anuncio de Resident Evil 2, que ha sido bastante famoso, se ha gastado mucho dinero, lo dirigió George Romero. No lo sé, no me acuerdo ahora exactamente, era un Romero. Pequeña ida de olla de Manuel. Exactamente, pues bueno, lo van a poner lo van a poner en televisión. ¿Sí? A partir del 1 de mayo en Telecinco, y es recomendable verlo porque está muy bien. ¿Sí? Es un anuncio alucinante, los mejores que hemos tenido en videojuegos. Y ya sabéis, dos CDs y esta vez Resident Evil 2 está en español, que es quizá la mayor pega de la primera parte, que estaban los textos en inglés. Ahora estará en español, por lo cual será mucho más fácil de jugar. Manuel, vamos a por más cosas. Venga, más noticias. Si estamos hablando ya de Resident Evil 2, que es la venta esta semana, que es lo más importante, aparte de dos, ¿hay más eventos? Sí, hay dos eventos más. Uno, la reunión de usuarios de MSX, el 13º encuentro de usuarios de MSX, que se reúne todos los años. Este año en Barcelona, una vez más, en el sitio de siempre, me parece, en la sala de actos del Centro Cívico de las Cocheras de Sants, la calle Sants 89. Pues allí estarán todos los seguidores del MSX que todavía queda en nuestro país, incluso va a haber un expositor del extranjero, y ya sabéis que, como siempre, habrá concursos, habrá sorteos y se presentarán cantidad de novedades. O sea que todos los que tengáis un MSX, ya sabéis que el 2 de mayo, donde hemos dicho antes, se celebra. Y si queréis más información, en el teléfono 989-78-1070 la tendréis, y si no, por email jalonso@ibm.net todo lo que queráis consultar sobre esta reunión de usuarios de MSX. Atención, a Carlos. Dime. Oye, ¿te acuerdas el concurso ese de Isipolis? Sí. Que hiciste y tal, de las cajas, ¿las has mandado? Todavía no, porque todavía no se ha recibido. Ah. En vista de las ventas de Isipolis, es dificilísimo hacerse con... Claro. Vendéis tantas y tal que no es casi imposible, ¿no? Tantos millones de copias. Claro. Oye, pídelas a España, que me parece que tiene unas pocas, sí, ¿eh? Sí. Oye, sería cuestión de hablar con Signosis aquí en España. Porque, por cierto, tengo aquí a Javi, no sé, pone Silioins o algo así. Dice, Guillo, a ver si me puede mandar poner el Marcianiti total entera y decirle a Carlos que me mande ya de una vez el Gipoli firmado. Gracias. Que tiene que ser firmado, además, porque sí, que desde aquí. Sí, porque si no, no tiene gracia. Versión inglesa, por supuesto. Claro, se perderán las maravillosas voces en castellano. Claro. Basta de ironías. Bueno, noticias. El segundo evento que quedaba, también el 2 de mayo, de 9 y media de la mañana hasta 9 de la noche, hay un torneo de Tekken 2 y Street Fighter S para PlayStation, evidentemente. ¿Dónde? Es en Sabadell, en el Centro Cívico Rogelio Soto, sí, calle Campo Amor, número 95. Si queréis más información, teléfono, apuntar 989-527175. Muy bien. Este teléfono solo de 3 a 9 de la noche. Pues ya sabéis, habrá premios para ambos concursos, una PlayStation, joystick analógico,
Memory Card, no sé qué. Y luego además se sortearán juegos, camisetas, gorras. Habrá allí 22 PlayStation, unas cuantas para el torneo, y en otras se estará enseñando nuevos lanzamientos, una exhibición de juegos de rol, una sala para exposición de películas manga y lectura de cómics. O sea, bastante interesante. Organiza el Club Hackers. Y ya sabéis, si los que estáis allí cerca de Sabadell, pues sería... podréis poner a prueba vuestra sabiduría en el Tekken 2 y en el Street Fighter X. Hombre, no sé si sabiduría, pero sí habilidades al menos. Las 9:39 minutos exactamente, seguimos en Game 40. Hacemos una pequeña pausa, que respires un poco, Manuel, ¿o no? Como quieras. Sí, más que porque ya habíamos puesto la música de Skill Monkeys del bonus. Y para que sepáis realmente lo que es una buena música que tiene este videojuego, me gustaría poner la música del otro cantautor que aparece. Este se parece al cantautor este italiano que... Escuchando, ¿eh? Solo un momento, ¿eh? Para comprobar que tengo otra música preparada. Música de caiga quien caiga más que otra cosa. No, es alucinante, lo mejor del videojuego, la banda sonora. No hay duda. El día que encontremos un buen videojuego con una banda sonora, de verdad que vamos como el Gaspar, me baño en el Támesis, ¿qué río pasa por mí? Oye, que el Wipeout salió hace mucho tiempo, o sea que al Támesis. Bueno, ya estamos, me han pillado. Bueno, como quedan un montón de noticias, Carlos, ¿tú tienes por ahí alguna? Pues tenía una, pero la quería dejar para más tarde. Vale, de acuerdo. Entonces pasamos a otra cosa. Más noticias por aquí. Vamos a ver si descifro las letras encriptadas del señor Manuel. Pone aquí Carmageddon 2. Pues sí. ¡Oh! Carmageddon 2. Lo he conseguido. Uno de los muchos juegos de los que hablaremos ahora rápidamente. Se ha anunciado que saldrá en las navidades del 98, no, simultáneamente en las versiones de PC y PlayStation. Además parece Mup el que canta, ¿eh? Está por ahí. Oye, por cierto, ¿sabes que Mup estuvo el otro día en su casa, el puñetero que se ha casado y tiene tres crías? Sí. No, pues... ya salió un hijo tonto, macho. No, te lo digo en serio, ¿eh? Ten cuidado que me vendrá con la familia aquí algún día y verás tú. Pues en fin, si fuera por mí no les abriría la puerta. Pues bueno, con el Carmageddon 2 aparte, un poco más tarde de las versiones para PC y PlayStation, saldrá también versión para Nintendo 64. Oh, muy bien, pues puedo seguir cantando y tú sigues la noticia. Muy bien, más videojuegos. Venga. Bomberman Fantasy Race, un nuevo videojuego de Hudson para PlayStation que ha anunciado y en el que el famoso Bomberman correrá carreras de cars, o sea, una especie de Mario Kart con unas... ¿Qué dices? ¿El Bomberman corriendo carreras de cars? Exactamente. Ya lo saben qué inventar ya. Las fases de bonus intermedias en el que tendrás que utilizar las bombas para resolver algunos puzzles. O sea, una mezcla un poco extravagante, pero bueno, parece que Hudson no está dispuesta a seguir viviendo de Bomberman. Del cuento, diría yo. Supongo que, claro, dentro de poco también saldrá un puzzle de Wipeout, ¿o no? ¿O no? Vosotros tenéis más ideas, ¿no, Carlos? Nosotros sí, exactamente. Sí, bueno. A estas alturas no creo que vamos a sacar puzzles de Wipeout. No. Aunque nunca se sabe, ¿eh? No, ya me imagino. Que ellos sacan camisetas y... Sí. Y esas cosas. Bueno, señores, noticia interesante, sobre todo para aquellos que les gusten los charts, las listas. De hecho, nosotros somos una cadena de listas, evidentemente, los 40 principales. Y de listos. Y de listos, por supuesto, porque aquí el más tonto hace relojes. Hola, encantado, soy Guillén Caballé. Número uno en USA, en Estados Unidos, de ventas de videojuegos es, señoras y señores, el... Dilo tú, Guillén, que te gusta más. StarCraft, ya me he acabado la fase con los Terran. Pues ya solo te quedan dos razas más para poner a prueba tu... Los Zerg y los tu habilidad en los juegos de estrategia en tiempo real. Pues sí, StarCraft, evidentemente, número uno en Estados Unidos. No es una sorpresa, porque después de tantos retrasos, todo el mundo lo estaba esperando. Además, acaba de salir un pequeño parche, el primer parche, que corregía algunos defectos y sobre todo para las versiones multijugador, que ya había los listillos aprovechando los fallos para sacar ventaja. Ah, ¿sí? O sea, ya estaban metiendo ya fases nuevas, ¿o qué? No fases nuevas, pero sí los modos multijugador, aprovechando algunos fallos del juego, pues para vencer a los rivales. Aviso a los piratillas y piratotes de este país, que aquellos que se dedican a duplicar los CDs, maravillosos. Esos no oyen nuestro programa. Tostadoras que no oyen nuestro programa. Nos queremos. No solamente eso, sino que os aviso que de StarCraft tiene un password, evidentemente, que si os dedicáis a duplicar el CD, va a ser maravilloso, sobre todo para aquellos que quieran disfrutar de la batalla multijugador, que
porque aparte tienes que dar el código y registrarlo en línea. Y una vez ya registrado, el que tenga tu copia ya no puede jugar en internet. Se pierde desde luego el 50% del juego, por ejemplo. Sí, la parte más, una de las partes más divertidas, que es poder jugar gratis en internet en el servidor de Blizzard en Battle.net. Muy bien. Bueno, pues más noticias por ahí. Pasamos ya. Mira, ya te dejo descansar ya, Manuel. Ya una más, una más. No, que ya estoy harto del Skull Monkeys ya, hombre. Venga, pongo otra musiquilla. ¿Qué te parece si vamos de coches, de carreras? Mientras no sea el Bomberman Fantasy Race. No, eso es el Sega Tiny Car. Hombre, es que pongo música del Sega porque de Panzer Dragoon no he encontrado la música. Y ha salido ya esta semana, ¿no? Sí. Música del Sega Touring Car, que es lo que mejor hemos podido poner hasta el momento. Supongo que la próxima semana cuando recibamos el juego, si es que lo recibimos. Dios os oiga. No, no se llama Sega, Dios. Seguramente lo pondremos aquí en Game 40, posiblemente el Panzer Dragoon. ¿Cómo se llama este nuevo Saga? El Saga. Pues bueno, señores, las 9:46, sigues en Game 40. Ya, nos quedan pocas noticias ya, ¿no, Manuel? Pocas y rápido, porque si no vamos a necesitar 2 horas de programa. Mejor. Venga. Carlos, ¿sigues ahí? Sí. Es que hace tiempo que no hablamos contigo. Hace tiempo que no me, espera, que no me da el paso. Vamos a hablar, no sé, contarle un chiste o algo así, ¿no? Pues, si no está aburrido y tal. ¿Tú sabes cuál es el campo más grande del mundo, Carlos? No. El del Madrid, porque de portería a portería hay 1 hora y media. Ya está, ya habla con él, puedes continuar con la... Y eso, yendo, ¿quieres acabar el programa conmigo aquí? Por perdona, favor. perdona, Manuel. Espero perdona. Que no me lo recuerdes. Es que ha venido el programa, y os lo digo en serio, Dani, mira qué camiseta hay dentro de la mochila, Manuel. La del Atleti, la de Dios, Sería del campo. Bueno, pues continuamos, por favor, con el programa. Perdona, Manuel, perdona. Muy bien. Venga. Un robo, por cierto. Vale. Más noticias, por favor. Pues nada, he recibido la versión final PAL de Gran Turismo y hay que decir, aunque la pantalla está un poco recortada con respecto a la japonesa, el juego está perfecto. Están todos los coches, o a lo mejor incluso más que la japonesa, todos los modos de juego. La música, que era uno de los aspectos más flojos del juego en la versión japonesa, ahora se ha mejorado. Han metido grupos más o menos conocidos, pero bueno, mucho mejor que la música que tenía antes. Ahora están grupos como Garbage, Ash, y otros 8 o 10 grupos que ponen la música al juego. Gran Turismo. El mejor juego de coches, evidentemente, para PlayStation. Pero es el que va a salir, o sea, con esta música. Sí, parece que va a salir el 8 de mayo. Va a ser la fecha de lanzamiento aquí en España. Sale simultáneamente con el mando Double Shock. Algunas personas nos han preguntado qué es el Double Shock. Pues es el mando analógico de PlayStation. El vibrador de PlayStation. Exactamente. Ahora doble vibrador de PlayStation. El doble vibrador de PlayStation para jugar en pareja. Exactamente. Ah, perdona, es que esto tiene que estar ambientado. Tengo aquí la música de Garbage, hay que ponerla. Espera, ya está aquí. Seguro que no es esta canción, pero suba, bueno. Súbal, no mola. Eso pone Garbage. Y nada, y además el juego no se ralentiza como pasaba con la versión japonesa, cuando había humos, transparencias. Y la verdad, una maravilla de juego que analizaremos más a fondo. Ajá. Más cositas. Venga. Espera, tengo aquí un mensaje de internet. Y así tú tienes tiempo de respirar, Manuel. Quisiera saber toda la información que podáis dar sobre Commandos Behind the Enemy Line. Sobre todo, quiero saber cuándo saldrá para PC, que voy a devorarlo en cuanto aparezca. Muchas gracias y seguida sigue Rodrigo José Sánchez de Toledo. Ciudad y provincia. Quiero decir yo que ya que el web de Comandos, el web oficial de Comandos, se inauguró esta semana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama? Es www.eidosinteractive.com/comandos. Comandos con 2 M's. Repítelo otra vez. www.eidosinteractive con V. Eidos Interactive todo junto, ¿no? Sí, todo junto. .com /... Comandos con doble M. Y yo tengo otra noticia interesante. Estoy hablando con la gente de, precisamente, ¿cómo se llama? No se acuerda cómo Piro se llama. Studios. De Piro Studios. Y me dijeron que el comando se retrasa simplemente 10 días y en junio ya saldrá a la venta, posiblemente, si no hay más retrasos, si Dios quiere. Podrían sacarlo el 6 de junio. ¿Por? El día de. Ah, es verdad, cierto, ya, sería una oportunidad. Ya se da una idea de marketing genial que es ha sido increíble. El día de sale Comandos. El día C le llamaremos, bueno, esta vez. El día C, ¿no? Seguramente. ABC, claro, lógico. ¿Has visto qué mente más coherente tengo a veces? Es impresionante. Yo creo que es eso, que me ha afeitado la cabeza y por eso me salen más rápido las ideas. Señores, seguimos adelante. Después de hablar del Gran Turismo de Comandos, se pone aquí algo así como Dattel, una de las más famosas compañías fabricante de periféricos para consolas y ordenador, pues va a sacar un emulador de Game Boy para PlayStation. También va a sacar uno para Nintendo 64, pero la noticia, un emulador de Game Boy para PlayStation, alucinante. Va a ser un pequeño aparatito que se va a conectar al puerto paralelo de PlayStation. Parece que va a ser la primera vez que se utiliza ese
misterioso puerto para algo en el que podrás conectar los cartuchos de Game Boy y jugar como siempre en distintos colorines y no sé qué con tu PlayStation a los juegos de Game Boy. El futuro. La verdad, como tenía pocos juegos PlayStation, solo le falta ponerte a jugar a uno de Game Boy. Nintendo sacó también el Super Game Boy 2. Ay, perdón, Carlos, es que acabo de leer... que acabo de leer un chiste. Bueno, a ver, no, desde Tenerife, decirle a Carlos que estuvo muy gracioso en su chiste que dijo en Coffee Consolas, aquello de que no iban a hacer nada para Nintendo 64 hasta el 2000. Me he reído mucho con el chiste, Carlos. Muy bueno, de verdad. ¿Yo? Eso, perdona, eso lo dijiste tú en Coffee Consolas, ¿eh? No me suena nada de nada. Tendré que revisar mi archivo. Sí, sí, tienes que revisar el archivo de paridad que has dicho. Lo largo de la historia. Pero, te puedes morir, colega. Bueno, pues seguimos adelante. Manuel, perdona la interrupción, como siempre. Muy bien. Pues nada, ¿qué más cosas? El Super Game Boy 2. ¿Super Game Boy 2? Eso. Sí, de hecho, también va a aparecer dentro de poquito ya en España, se nos ha puesto ya a la venta. De hecho, están circulando ya algunas unidades de la cámara, ¿cómo se llama? La cámara sale... La cam. Lo que ha salido... Game Boy Cam, ¿no? ¿Cómo se llama? Game Boy Camera... Pocket Camera. Lo que ha salido es la Game Boy Rosa, que bueno, a muchas chicas les hará ilusión. ¿A muchas? Poder esperar a que los Backstreet Boys salgan a cantar, poder jugar con su Game Boy Rosa. Oye, pues ahora que lo estás diciendo, o sea, ¿qué tal ha ido, qué tal ha funcionado en España el videojuego de las Spice Girls? No ha vendido ni una copia. No puedo creer. No ha salido todavía. No ha salido todavía. Bien, vale, de acuerdo. Estoy temblando. Tiene buena pinta el juego de Spice Girls. ¿Qué me estás diciendo, Carlos? Mira, no me hagas colgarte, ¿sabes? No me hagas colgarte. Gráficamente, la verdad, es que han conseguido un aspecto lamentable, sí. No, en absoluto. Conozco además el chico que ha trabajado en él. Porque conoce al chico, pero bueno, vamos a ver si le... Vamos a ver. También que mira, que previamente trabajó en el Port Challenge. Y me ha pasado unas pantallas, ha pasado un poco del juego y está bastante bien, ¿eh? Gráficamente sí, también han conseguido un aspecto bastante cómico las Spice Girls y ya no lo tenían. Bueno, después de tener esos amigos tan cachondos, Carlos, vamos a por más noticias. Son 53, no vamos a analizar ni un juego. ¡Los pinipón, Manuel! Se acaban las noticias. Venga. La semana que viene hablaremos de la katana, de los rumores del Final Fantasy VIII, sí, de Resident Evil 2 y de... Y ahora vamos al análisis de G-Police. Sí, señor. Yo quiero ver qué dicen de La Sombra. Carlos, Carlos es famoso en nuestro programa porque aparte de ser Armanes de Seinosis, saltó a la fama gracias a una sombra. ¿Os la creáis o no? El hombre diseñó la sombra del helicóptero del G-Police y esto es cierto como la vida misma. ¿Sí entre o no, Carlos? Entre otras cosas. No, Carlos, contesta sí o no. Sí. Vale. Pues evidentemente los Pinipón se han dedicado a analizarle su participación en el videojuego. Qué honor. Sí, sí, impresionante, señor. ¡Pinipón! ¿Qué? ¡Hola, tele! ¿Para qué vas a poner la tele? Porque anima mucho. ¡Vas a jugar a... Mira, me han dejado este podrio juego! Déjame, voy a poner la tele que decora. A ver. Yo voy al cuarto de baño, ¿eh? A partir de ahora, señoras y señores, le ofrecemos esta super bayeta antideslizante multiusos que dejará toda su ropa completamente más limpia. Pero es una bayeta especial, especial para super maxi helicópteros con sombra. Señoras y señores, le ofrecemos la super bayeta maxi. Limpiará sus misiles de corto alcance, de tal forma que hasta los estallidos quedarán más limpios. Ah, pues está bien esto, ¿eh? No lo sabía yo. ¿Y esto cuánto puede costar? ¡Oye, que ya he venido de cagar! Oye, ¿Qué? Mira, ¿qué? Acabo de ver un anuncio de una bayeta para limpiar el maxi turbo helicóptero del juego G-Police. ¿Sí? Sí. Oye, pues podríamos comprarla. ¿Y cuánto cuesta eso? Pues no lo sé, no lo ha dicho. Bueno, pues bajamos a la tienda de abajo, nos compramos una y le tiramos ahí a todo el G-Police a ver si no se nos quita la mancha esa que sale abajo del helicóptero. Sí, porque es que la verdad es que necesitamos algo para las manchas muy duras, las manchas que no salen, porque esa mancha que hay en el juego, ¿qué es eso? Mira que hemos estado frotando y frotando no sale, y frotando no y al sale. Final el tubo Black Triniton ha quedado en tubo White Triniton. Ay, señores, la mancha del G-Police que no se quita con nada. ¿Quién habrá sido el desgraciado que nos ha hecho esta mancha? Desesperada. En un lugar de la mancha de cuyo helicóptero no me quiero acordar, viajaban dos viajeros policías que a todos se iban a cargar. Toma, con sus misilitos iban volando y a todos los malos le iban apuntando. Y con el misil se lo iban metiendo y los malos se la iban sosteniendo. ¡Ole! ¿Qué arte tiene, monstruo? ¡Joshua! No vuelva, guaco. Tú sí que eres fea. Cómelo negro, guarra. En fin, señoras y señores, no nos hemos ido a la feria de abril. Ole. Lo que ocurre es que nos hemos comprado el último disco de María del Monte. Ole. Que, o lo que es lo mismo, el último disco de María del Monte que suena en la PlayStation, que se llama G-Police. Sí, lo
lo de G, eso de G, que es para G-Police, para reírte, G, 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 G. Señores, estamos hablando de un juego del que se ha hablado mucho en este programa, en Game 40. Ay, todo el mundo haciendo la pelota. Todo el mundo haciendo la pelota, Carlos, 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 Carlos. Es el juego, Carlos, por Carlos, ay, 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 Charles, Charles, que ha hecho su primer juego. Ay, Charles. Oye, señores, es un... ¡Error! ¡Es malísimo! Bueno, tampoco es tan malo. Vamos a ver, vamos a centrarnos. Por ejemplo, que te gusta toda la saga de los Strikes, que te gustan los helicópteros, que te gustan los simuladores de helicópteros y que es que además te quieres cargar a todos los malos con unos petardos así de gordos que parecen este King Kong. ¡Bien! ¡Bien! El tipo dice, está bien. Además, ¿te gusta, dentro... Si te gusta volar entre edificios nocturnos, a lo ver runner, cutre. Si te gusta disparar a tanques que van, que parece que van a... Cajas de cerilla andantes con un palo mirando. Parece que van a cuerda porque van a pasar treta. Si te gusta disparar y ver explosiones... Las explosiones. Bueno, ¿y la sombra? ¡La sombra! Deberían de haber hecho un videojuego que sea The Shadow, la sombra, y todo se vea todo en negro. Sí, lo malo y es que... Y se oiga el ruido del helicóptero. Lo malo es que la sombra a veces parece que tiene vida propia. Sí, sí. Se mueve y se va comiendo polígonos. Dios mío, Carlos, ¿qué haces con la sombra? Dios mío, Carlos, a saber de dónde te ha bajado la inspiración de la sombra. Estamos hablando de este juego y de Carlos porque, señores, Carlos, este impresentable que participa en el concurso, en el programa Game 40 por teléfono, esta voz que oímos está trabajando en Synopsis y él dice que ha hecho este juego, bueno, que ha colaborado este juego con la sombra. Sí, señor, la sombra de Estado. O sea, se puede decir que la sombra es española. Sí, señor. La sombra tiene Made in Spain. El helicóptero es inglés y la sombra española. La sombra española y los misiles son de Kuwait. De los que le sobraron. En fin, señores, cosas buenas del G-Poly. Bueno, pues cosas buenas. Las explosiones son impresionantes. Los escenarios también están bastante bien, aunque a veces se te quedan ya pequeños. Y tienes cada pantalla, pues es como tres pantallas partidas donde te tienes que meter por un sitio. Luego tienes que acabar. Las fases están bastante bien y están bastante imaginativas, más que nada pues por el hecho para ir variando y cambiando. Unas veces tienes que... Ya te has rayado, ¿eh? Se me ha vuelto a torcer el morro. Dios mío, déjame que te lo arreglo. Bueno, pues tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Exactamente, por ejemplo, dos CDs. ¿Por qué dos CDs? Porque a los señoritos de Synopsis se les ha ocurrido meter tropecientos minutos de imágenes de vídeo. Sí, señor, porque es que pillas y empiezas a ver la intro. Un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, seis minutos de intro. Y para cuando ha acabado la intro ya dices, cuando... Empieza a jugar. ¡Leche! Efectivamente, segundo fallo, la maniobrabilidad de la nave en cuestión. Sobre todo al principio. Muy difícil. Al principio es como el típico moquillo que se te queda dentro del todo y estás hurgando y dale que te pego y no lo pillas. Esa especie de sensación, ese moco que te da calor y que no puedes sacártelo y necesitas unos tenazas. Sí, señor, pues exactamente igual, es dificilísimo. Al principio es complicadísimo y te vuelves loco y puedes incluso llegar a desesperarte. Y otro fallo. ¿Qué más? ¿Por qué cuando a veces haces giros raros los edificios se doblan? Es verdad, hacen... Parece que no está muy, muy bien conseguido el efecto de tridimensionalidad de los edificios. Pero una cosa está clara, si te gustan los juegos de helicópteros con mucha acción, esta te va a encantar. Además, como son dos CDs, pues bueno, tienes horas y horas y horas y horas de entretenimiento con muchísimas misiones dificilísimas. Eso sí, fíjate en la sombra qué conseguida está. Sí, en la sombra, además, si te fijas y le das al pause, verás que abajo pone... Shadow by Carlos Ulloa. En fin, es un juego de helicópteros que más me parece una película de Tony Jerry, pero que, bueno, pues está... Si te lo deja algún amigo, juégalo. Sí, señor, es como el trueno azul, pero en negro. Y a lo cutre. Sí, señor, y lo de trueno como pedo. Hola, Carlos. Hola. Esto, si quieres, te doy la dirección de Piripón. No, gracias, prefería no tenerla. Nada, es. Además tengo unos amigos que los conocen, un tal Ángel y un tal Robert de Bilbao, que ¿sabes? Son muy amiguetes de ellos, ¿sabes? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué te ha parecido? Algún problema tenían que tener en su vida. Sí. Esto, ¿te ha gustado, no? El análisis de tus juegos, Carlos. Muy bonito. Sí. Quería hacer una pregunta yo. Sí, sí. Ya sabías tú. No, yo me desentiendo, ¿eh? Estos impresentables. Una pregunta. ¿Estos terroristas? Para ti. ¿Qué juego está de número 18? Ahí va. Y ha salido hace 6 meses en las listas de PlayStation en Inglaterra. No me digas, G-Police. Sí, señor. Soy más listo de lo que creía. Fíjate. Anda, impresionante. Bueno, pues nada, ya hemos visto que te ha gustado mucho el análisis de G-Police. Próximamente el de Overbar. No te creas que te va a salir de nosotros, colega.
señores, ya llega el tiempo cumplido de nuestro programa. La próxima semana, en cuestión de 7 días, volveremos a estar con vosotros y vamos, si hay suerte. Y si hay mala suerte, nos pitaron un penalti justo en este último minuto. Seguro. Fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Bueno, pues Carlos, gracias. Y, ya sabes, perdona, ¿eh? Gracias a vosotros. Venga, hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Manuel, gracias como siempre por haber participado, habernos aguantado, como siempre, que es lo más duro, sobre todo. Y gracias por estar aquí, incluso con el disgusto. Exactamente. Bueno, yo, sabes. Siempre nos quedará París. Señores, sed buenos, no hagáis nada que nunca haría, y mucho menos tener 3 crías como hijos. Hasta la próxima. Adiós.